Ceniza es un rito de la iglesia que tiene un simbolismo, un significado y un compromiso. Simbolismo que somos nada, significado que quiero llegar a Jesús y el compromiso que voy a esforzarme en cuaresma poniendo en práctica las obras penitenciales que son limosna, primeramente ayuno, después limosna y oración. El ayuno para privarnos de aquello que nos impide llegar al Señor. La limosna para compartir caridad, compartir con los demás. La oración, la unión con Jesús, para fortalecer nuestra vida en la lucha que vamos a llevar en cuaresma. Los invitamos a que vengan con grande fe y sobre todo compromiso de luchar en cuaresma por llegar a Dios, pasión, redención, glorificación por su resurrección. ¿Por qué es importante que las personas vengan en este día a recibir la ceniza? Pues no es importante porque, como ustedes lo toman, porque no es un sacramento, es un sacramental, es un signo que lleva un compromiso. No es el hecho que pongan la cruz en la frente, bonita o fea, gran, muy bien pintada o no pintada, sino el compromiso que adquiero al recibir la ceniza de buscar llegar a Dios a través de los sacramentos de la reconciliación y de la comunión, sacramentos que obligan en este tiempo cuaresmal. ¿De dónde surge esta tradición de la ceniza? ¿Cómo? ¿De dónde surge esta tradición? No les sé decir. No. No tengo ahorita memoria tanto para poder darle respuesta acertada a esto. Años, siglos, sí. Más no el origen, no lo tengo presente ahorita.